14 de diciembre de 1825, se reprimió la revuelta. El hijo mayor del emperador, el príncipe Alejandro, aún estaba temblando de miedo. El niño sabía que su padre iba a cumplir con su deber y que podría ser asesinado por ello. El gobernante ordenó llevar a Alejandro al patio. El batallón de ingenieros de campo, que no permitió que los rebeldes tomaran el palacio y a su familia una hora antes, se alinearon en el patio. El emperador tomó a su hijo en brazos y se dirigió a los guardias. «No necesito protección, sin embargo, te encomiendo a él». Y les entregó a Alejandro. Los viejos soldados gritaban «¡Hurra!» con lágrimas en los ojos. El joven heredero estaba en brazos de sus leales guardias. Nadie sospechaba jamás que un día él, el futuro emperador Alejandro II, tendría que cumplir con el deber por el cual sería asesinado. La Casa Romanov, Episodio 7. Él nació muy grande, 61 centímetros de largo, como un bebé de 3 meses. Su abuela, la emperatriz Catalina la Grande, escribió con admiración: «Veo a un caballero así por primera vez en mi vida. Si continúa como comenzó, sus hermanos serán pequeños en comparación con este coloso». Capítulo 1. Nicolás I Pavlovich. Cuando Nicolás tenía 5 años, su padre, Pablo I, murió a manos de conspiradores. El niño recordaba bien la víspera del regicidio. Su hermano de 3 años, Miguel, estaba jugando separado de otros niños. Construyó un tren de pequeños carruajes. Llevó a un soldado granadero a una maceta con una palmera y lo enterró allí. Cuando las niñeras le preguntaron qué estaba haciendo, el niño respondió: «Estoy enterrando a mi padre». Después de la muerte de Pablo, el hermano de Nicolás, Alejandro Pavlovich, 19 años mayor que Nicolás, se convirtió en emperador. Y el segundo hermano, Constantino Pavlovich Romanov, se hizo heredero al trono. No se esperaba que Nicolás ascendiera al trono. Creció bajo el mando de su madre María Fiodorovna, en condiciones espartanas. Solo a los 17 años obtuvo el permiso para ir de viaje con su hermano menor Miguel. Comenzamos a vivir y salimos de la infancia al mundo, a una vida más grande. En Berlín vi por primera vez a la mujer que evocó el deseo de pertenecer a ella para toda la vida. Una princesa de 16 años, Frederica Louise Charlotte Wilhelmina, hija del rey prusiano, era la novia perfecta para el gran duque. En 2 años se casaron. Charlotte se convirtió a la ortodoxia bajo el nombre de Alejandra Fiodorovna. Pronto el gran duque Nicolás Pavlovich fue nombrado inspector jefe del cuerpo de ingenieros y chef de los guardias del batallón de ingenieros de campo. Teniendo una memoria fenomenal, conocía a todos sus ingenieros de campo por su cara. Más tarde, a menudo repetía: «Solo soy un ingeniero de campo de la vieja guardia». Todos los días se levantaba temprano, rezaba y hacía sus ejercicios matutinos. Hacía ejercicios con una pistola, técnicas bastante difíciles con armas. Después seguía el funcionamiento de las instrucciones, inspecciones y simulacros. Nicolás disfrutaba de lo que otros consideraban aburrido. Mientras tanto, su hermano mayor, el emperador Alejandro I, insinuó a Nicolás algunas veces que le gustaría entregarle el trono. Su hermano medio, el príncipe Constantino, no quería ser emperador. En 1823, Alejandro I firmó un manifiesto en el que anunciaba a Nicolás como heredero del trono. Solo 4 personas lo sabían, excluyendo a Nicolás. El 19 de noviembre de 1825, Alejandro I murió repentinamente en Taganrog. En 8 días, las noticias llegaron a San Petersburgo. En la reunión del Consejo de Estado se proclamó el manifiesto sobre el heredero.
Sin embargo, Nicolás ya había jurado lealtad a Constantino y había tomado el juramento a las tropas. Constantino no aceptó el trono y en 2 semanas envió la abdicación oficial desde Varsovia. Fue un caso único en la historia mundial. En lugar de pelear por el trono, los hermanos Romanov se lo ofrecían insistentemente el uno al otro. Más tarde, el conde Langeron les hizo un sutil cumplido francés. Los miembros de su dinastía son tan nobles que no suben, sino que descienden del trono. Sin embargo, el resultado era una situación peligrosa de interregno. Lo usaron los conspiradores que más tarde fueron llamados decembristas. Los decembristas eran miembros de sociedades secretas que estaban en contra de la monarquía y la servidumbre. La mayoría de ellos eran guardias oficiales. Todos eran nobles, muchos de ellos ricos y con títulos. Los miembros de la Sociedad del Norte, dirigida por Nikita Muravyov, estaban a favor de la monarquía constitucional. Los miembros de la Sociedad del Sur, encabezada por Pablo Pestel, querían tener una república. Los planes de los conspiradores más radicales, Ryleyev y Pestel, también incluían el asesinato de toda la familia del zar. Junto con las grandes duquesas casadas en el extranjero y los niños que tenían allí, para que nadie pudiera reclamar el trono ruso. El gobierno programó la ceremonia de juramento del nuevo emperador para el 14 de diciembre. La noche de la víspera de ese horrible día, Nicolás visitó el Palacio Mikhailovsky, donde había muerto su padre. De regreso le pidió a su esposa que muriera con honor, si fuera necesario. 11:20. Nicolás fue informado de que el regimiento de guardias de Moscú se negó a jurar lealtad y se dirigió a la plaza del Senado. 11:30. El emperador fue a la plaza acompañado por los guardias del palacio. 12:20. El general Milodarovich intentó hablar con los soldados rebeldes. El decembrista Kajovsky le disparó a Milodarovich. 13:00. 900 granaderos rebeldes se acercaron al Palacio de Invierno. 13:20. Nicolás envió al arzobispo Serafín a razonar con los soldados. Nadie escuchó al sacerdote. 14:00. Ya había 3.000 rebeldes en la plaza. Nicolás estaba concentrando sus tropas leales, esperando la cuádruple superioridad numérica. 16:10. Sonó el primer tiro de bala. La joven emperatriz Alejandra Fedorovna recordó ese día para el resto de su vida. Vimos que toda la plaza hasta el Senado estaba llena de gente. Al sonido de la primera descarga, caí de rodillas en un pequeño estudio. Recé como nunca antes. Debido al impacto experimentado el 14 de diciembre, la emperatriz sufrió convulsiones nerviosas y fuertes dolores neurológicos durante toda su vida. Siempre fue delgada, pero perdió aún más peso. Y casi siempre estaba enferma. A la orden del emperador, se disparó metralla por encima de las cabezas de los soldados en la plaza. Los disparos de metralla golpearon las paredes de los edificios y a multitudes de curiosos en el perímetro de la plaza. El día de la revuelta en la plaza del Senado murieron un general, 18 oficiales, 282 soldados y 1.170 civiles, entre ellos 79 mujeres y 150 niños. El número total de víctimas ascendió a 1.271. ...679 personas estaban bajo investigación. Sin embargo, alrededor de 2/3 de ellos resultaron calumniados por los miembros de las sociedades secretas para hacer la conspiración más popular. Tras la audiencia judicial, 112 personas fueron condenadas a ejecución civil, con privación de todos los derechos de propiedad. 99 fueron enviados a Siberia, 36 de ellos a establecimientos de trabajo forzado. 9 oficiales fueron degradados a soldados. 36 personas fueron condenadas a muerte. 31 por decapitación y 5 por acuartelamiento. El emperador Nicolás mitigó los castigos para todos por orden personal.
solo 5 personas fueron ejecutadas. Pablo Pestel, Kandrechi Rylif, Sergei Muraviov Apostol, Mikhail Bestushev Rimen y Pietro Kachowski. El acuartelamiento fue reemplazado por ahorcamiento. El emperador pagó subsidios a las viudas de los ejecutados con su dinero personal y les asignó pensiones. Las familias de los condenados estuvieron recibiendo asignaciones monetarias del departamento de la sede general durante 20 años. Sus hijos estudiaron gratis en establecimientos educativos estatales. Nicolás ordenó entregar los proyectos de los decembristas a un comité especialmente establecido. El emperador involucró al conde Kiselyov en el trabajo sobre la reforma de los campesinos. Al recibir una delegación de nobles de Smolensk, el gobernante les dijo abiertamente: «No entiendo cómo la persona se convirtió en cosa. No puedo explicármelo de otra manera, con la astucia y trampa por un lado y la ignorancia por el otro». En el tiempo de Nicolás, la servidumbre se convirtió en un instituto de alquiler natural. Los terratenientes tenían prohibido enviar a los siervos a trabajos forzosos y venderlos sin tierra. A los campesinos se les concedió una relativa libertad de movimiento y derecho a las actividades empresariales. La proporción de siervos en la población de Rusia disminuyó del 57 al 35%. El número de escuelas de campesinos creció de 60 a 2.550. Nicolás Pavlovich era ingeniero militar y siempre estaba interesado en las novedades técnicas. En 1835 se enamoró de un proyecto que muchos consideraban una locura. En ese momento solo había 3 ferrocarriles en el mundo, 2 en Inglaterra y 1 en América. Nicolás estudió cuidadosamente todos los proyectos que le ofrecieron. En un año comenzó la construcción de un ferrocarril experimental entre San Petersburgo y Tsárskoye-Seló. En 3 años, y a pesar de todas las objeciones, el emperador firmó la orden para construir un ferrocarril de San Petersburgo a Moscú. El ferrocarril de Nicolás era el más largo del mundo en ese momento, 649 kilómetros. Su construcción costó 67 millones de rublos, un tercio del presupuesto anual del imperio. Las 34 paradas y 2 estaciones ferrocarriles fueron diseñadas por un arquitecto, Konstantin Antonov. Era la estructura arquitectónica más grande del mundo. Los raíles tenían 1.524 milímetros de ancho, 89 milímetros más que los raíles europeos. Los raíles del ferrocarril se ensancharon por orden personal del emperador. No quería que el enemigo usara sus ferrocarriles. 100 años después, en 1941, esos 89 milímetros impidieron en gran medida el suministro de las tropas alemanas. El grupo de ejércitos centro recibió solo un tercio de la munición que necesitaba para apoderarse de Moscú. En la época de Nicolás se colocaron aproximadamente 1.000 verstas de raíles. Eso estimuló la construcción de maquinaria nacional. La escala de producción industrial creció 30 veces en el transcurso de 3 décadas. Se construyeron las primeras autopistas con superficie dura en Rusia: Moscú-San Petersburgo, Moscú-Irkutsk y Moscú-Varsovia. La población de las ciudades se duplicó. La revolución industrial en Rusia tuvo lugar mientras Nicolás I, el emperador ingeniero, estaba en el trono. El emperador comenzaba su jornada laboral a las 7. La jornada duraba 18 horas, con pequeños descansos para las comidas y paseos obligatorios. Alrededor de las 11, el emperador, con su uniforme sencillo y sin ningún tipo de guardia, caminaba por el muelle del palacio inclinándose ante las personas que conocía. Por la tarde, alrededor de las 20, iba al teatro o a un baile de máscaras. Regresaba a casa después de la medianoche y trabajaba hasta las 3 de la madrugada. Luego pasaba de puntillas por su chambelán dormido, se desvestía solo y se iba a la cama. El emperador no comía mucho. Prefería comida saludable.
Le gustaban las albóndigas de ternera con puré de patatas. Podía comer una rebanada de pan de centeno o un pepino salado para cenar. En los viajes, sus comidas eran incluso más simples. Alforfón y un poco de sopa de repollo que podía comer del mismo plato. Casi nunca bebía alcohol. Amaba el orden y era un verdadero pedante. La gente decía que las personas nerviosas no podían soportar la mirada del emperador. Las damas se desmayaban en su presencia, no por miedo, sino por pasión. Nicolás Pavlovich era uno de los hombres más atractivos de Europa. Medía 1,89 m de altura, tenía hombros anchos y era atlético. Corrían rumores de que se ponía algodón bajo el uniforme para parecer más imponente. Sin embargo, sus doctores personales decían que no era verdad. El emperador simplemente tenía un torso muy ancho. De acuerdo a la moda de ese momento, se ajustaba la cintura con fuerza. El emperador tenía que ser impecable en todo. No en vano se convirtió en un ejemplo para todos los futuros Romanov. La postura y estabilidad de Nicolás eran una virtud absoluta para su estado. Los dibujantes de periódicos representaban a Francia como una botella de champán con un corcho saliendo de ella, y a Rusia como una botella de vodka sin una sola burbuja. A finales de los años 1840, cuando los levantamientos revolucionarios sacudían a Europa, solo Inglaterra, Holanda y Rusia lograron evitar los disturbios. El reinado de 30 años de Nicolás I fue la época más estable en la historia de la Rusia imperial. Nicolás Pavlovich gobernaba el gran imperio por su cuenta. Adjuntaba instrucciones en cada documento serio. La principal autoridad en el país era la Cancillería de Su Alteza Imperial. El primer departamento de la Cancillería de Su Alteza Imperial era responsable de la preparación de los más altos decretos y el control de su cumplimiento. El segundo departamento preparaba el Código de Leyes del Imperio Ruso. El tercer departamento era responsable de las investigaciones políticas, la censura, la búsqueda de falsificaciones y las indagaciones de las quejas de los campesinos contra los terratenientes. El cuarto departamento o agencia de la emperatriz María Fiodorovna trabajaba en obras de caridad, incluidos refugios, hospitales y educación de mujeres. El quinto departamento preparaba la reforma de los campesinos. El famoso tercer departamento de la Cancillería de Su Alteza Imperial era la Policía Superior. Su objetivo principal era la supervisión de la ejecución de actos jurídicos, principalmente por parte de organismos estatales. Su personal estaba compuesto por solo 36 empleados. El tercer departamento estaba encabezado por el héroe de la guerra de 1812, el conde Alejandro Beggendorf. También encabezaba el cuerpo de gendarmes, que formaba parte de las tropas internas y sumaban 4.000 personas. El prestigio y la autoridad del cuerpo era muy alto. No es en vano que en la famosa escena silenciosa final del Inspector de Nicolás Gógol aparezca un gendarme. La obra fue escenificada gracias a la intercesión del emperador. No se le ocurrió al emperador, que pasó a la historia como reaccionario, prohibir la obra satírica. Lo primero que hizo después de su coronación fue permitir que regresara del exilio el famoso poeta Pushkin, que había perdido los favores. Eran casi de la misma edad. El emperador eximió a Pushkin de la censura general, alegando que censuraría personalmente sus obras. Pushkin le dedicó 9 poemas a Nicolás. En varias ocasiones, Nicolás personalmente salvó a Pushkin de sus problemas e incluso pagó sus deudas, 165.000 rublos en total. En ese momento, un oficial de la Guardia Imperial del Regimiento de los Húsares, Mijaíl Lermontov, fue transferido al ejército en función por graves violaciones disciplinarias y enviado a la interminable Guerra del Cáucaso. La Guerra del Cáucaso fue la invasión de los territorios del Cáucaso Norte por parte del ejército imperial ruso.
Comenzó en 1817, en los tiempos de Alejandro I, y alcanzó su punto máximo en los años 30, en el tiempo de Nicolás, cuando los rebeldes de Chechenia y Daguestán, encabezados por Imal Shamil, declararon el Gazawat, o guerra sagrada, contra los rusos. Terminó con la toma de Shamil como prisionero y la expugnación del norte del Cáucaso en los años 60, en la época de Alejandro II. En ese momento se formó una coalición contra Rusia en Europa. Los estados europeos se preocuparon por la política exterior y militar de Nicolás I. En el transcurso de 25 años, las tropas rusas ganaron dos guerras locales contra Persia y Turquía y reprimieron dos revueltas en Polonia y Hungría, después de lo cual Nicolás I fue apodado como el gendarme de Europa. En otoño de 1853 comenzó la Guerra de Crimea. En noviembre, en el Cáucaso, en la bahía de Sinop, el escuadrón del almirante Nahimov destruyó la flota turca. Cuatro días después de la batalla de Sinop, los escuadrones ingleses y franceses aparecieron en el Mar Negro. En la primavera del año siguiente, Rusia estaba en guerra contra Inglaterra, Francia, Turquía y Cerdeña. Austria y Prusia mantuvieron una neutralidad hostil. La posición de sus antiguos aliados, que le debían mucho a Rusia, perjudicaba los sentimientos del emperador. Ahora la guerra se libraba en tres teatros: en Crimea, en el Cáucaso y en el Mar Blanco. El escuadrón inglés intentó asediar el monasterio Solovetsky. Sin embargo, los monjes sacaron varios cañones viejos y lucharon contra el enemigo. En el Cáucaso, las tropas rusas obtuvieron la victoria. Sin embargo, en Crimea, los eventos se desarrollaron de manera trágica. Rusia carecía de la fuerza y de los medios técnicos para la defensa de Sebastopol. Los buques de vapor consistían el 30% de la flota rusa y el 30% de la flota de los aliados. El almirante Nahimov tuvo que ahogar a la escuadra rusa de veleros en el paso marítimo. Era la única forma de proteger la bahía de Sebastopol de la flota de buques de vapor inglés-francesa. 127.587 personas murieron en la defensa de Sebastopol. Las pérdidas totales del ejército ruso ascendieron a 143.000 personas. Fue una catástrofe. Los soldados rusos demostraron su heroísmo e inventiva. Aún así, la flota del Mar Negro fue destruida. Al cortar las relaciones diplomáticas con Inglaterra, Nicolás le dijo al embajador: «Tal vez me ponga de luto por la flota rusa, pero nunca lamentaré el honor ruso». Nicolás se derrumbó. No podía dormir y se agotaba con el trabajo. Los médicos le advirtieron que las reservas de su organismo estaban disminuyendo, pero el emperador no les escuchaba. En una conversación privada, el emperador dijo: «Si pudiera elegir, nunca habría elegido mi situación actual. Sin embargo, soy un vigía que recibió un pedido y estoy tratando de cumplirlo tan diligentemente como puedo». A finales de enero, el emperador contrajo un fuerte resfriado. Su médico personal le prohibió salir a la calle. Sin embargo, Nicolás tuvo que ver el desfile de las tropas que iban a la guerra de Crimea. Le dijo al doctor: «Cumpliste con tu deber, ahora déjame hacer el mío». Salió hacia las tropas con un uniforme ligero y las observó desfilar bajo el viento helado. Pronto se manifestaron los síntomas de neumonía. El 17 de febrero comenzó la parálisis de los pulmones. El emperador estaba completamente consciente y se dio cuenta de que moriría de asfixia en unas pocas horas. Tuvo tiempo de orar y despedirse de sus familiares. Al enterarse que llegó un mensajero de Crimea con un mensaje urgente, Nicolás le señaló a su hijo diciendo: «Esto no es para mí, esto es para él». Le dijo a Alejandro: «Te entrego el mando supremo, no en el momento en el que quería entregártelo». El 18 de febrero a las 12:30 se levantó una bandera de luto sobre el Palacio de Invierno. El oficial en jefe del imperio dejó su servicio. Nicolás I murió a la edad de 59 años.
Su hijo Alejandro Nikolayevich, de 37 años, ascendió al trono. Tenía que hacer lo que su bisabuela, su tío Alejandro I y su padre Nicolás I no consiguieron hacer. Alejandro II pasó a la historia como el libertador. Capítulo 2. Alejandro II, el libertador. Su padre decía: quiero criar a mi hijo como una buena persona, antes de convertirle en gobernante. Los maestros con puntos de vista liberales fueron invitados a ver al príncipe. El famoso poeta romántico Vasily Zhukovsky encabezó el profesorado. Cuando Alejandro tenía 13 años, su padre entró en mitad de la lección sobre la rebelión de los decembristas. ¿Qué habrías hecho si fueras yo?, preguntó Nicolás. Les habría perdonado, respondió Alejandro. Después de terminar sus estudios, el heredero se fue de viaje por Rusia. Recorrió 30.000 kilómetros y visitó 30 provincias. Fue el primer Románov en cruzar la frontera de Europa con Asia y visitar Siberia. En Tobolsk, el príncipe se encontró con los decembristas e hizo lo que pudo para facilitarles la vida. En Vyakta conoció a Alejandro Gertsen, que fue enviado al exilio allí. Los jóvenes se hicieron amigos rápidamente. Más adelante, Alejandro hizo todo lo posible para liberar a Gersten de la supervisión policial. Más tarde, Gersten escribió odas dedicadas al zar el reformador. Alejandro II ha hecho mucho, muchísimo. Su nombre es mucho más alto que el de sus predecesores. Ha luchado por los derechos humanos. Ni el pueblo ruso ni la historia mundial lo olvidarán. Unos años después, Gersten comenzó una agitación desde Londres. Llamó a Rusia el hacha e hizo mucho para crear una opinión pública antigubernamental. De manera indirecta, fue responsable de la muerte del emperador. Cuando Alejandro todavía era príncipe, a menudo actuaba escuchando a su corazón y no a su mente. Su padre estaba muy molesto por eso. Alejandro poseía muchas cualidades no regias: descuido, suavidad y sensibilidad. El heredero al trono ruso parecía el príncipe encantador de un cuento de hadas y estaba constantemente enamorándose de las jóvenes sirvientas de las cámaras. En 1838 sus padres enviaron a Alejandro a Europa para buscar una novia entre las jóvenes europeas. En Darmstadt, al heredero le gustó una joven de 16 años, la princesa Maximiliana Wilhelmina Augusta Sofía María de Hessen, un tierno ángel de ojos grandes. En Londres le presentaron a Su Alteza la Reina. Victoria tenía 20 años. El 4 de mayo de 1839, la reina Victoria escribió en su diario: el gran duque es muy atractivo, tiene hermosos ojos azules. Es solo un año mayor que yo, bailamos en el baile hasta las 4 menos cuarto. Es tan increíblemente fuerte, dio tantas vueltas rápidas en el vals conmigo. Dimos vueltas como en un torbellino, nunca había estado tan feliz. El infatuado Alejandro iba a renunciar el trono ruso para convertirse en el príncipe consorte británico. Sin embargo, los cortesanos ni siquiera podían imaginarlo. Interfirieron en la relación de los Romeo y Julieta y le recordaron al príncipe su deber ante Rusia y ante la joven princesa Hessen. Esa unión fue aprobada por todos, por lo que al final se casaron. Maximiliana Guillermina Augusta Sofía María se convirtió a la ortodoxia bajo el nombre de María Alexandrovna. Durante los primeros años, Alejandro estaba locamente enamorado de su joven esposa y le había mimado con una fantasía ilimitada. Por ejemplo, un manzano vivo fue puesto en el comedor en una olla grande para que María pudiera elegir ella misma una manzana que le gustara. Sin embargo, en unos años el romanticismo desapareció. Apenas pasaban tiempo juntos.
en presencia de los cortesanos, hablaban sobre la salud, niños y clima. Participaban en ceremonias y hacían visitas juntos, pero por la noche se iban a diferentes dormitorios. La emperatriz se vio debilitada por el clima de San Petersburgo y los partos y contrajo tuberculosis. A los 36 años ya había dado a luz a 6 hijos y se convirtió en su propia sombra. Las infatuaciones del zar se desvanecían y se extinguían. Mujeres de la corte, doncellas de las cámaras, estudiantes mayores del Instituto Smolny para nobles doncellas. Al comienzo de su gobierno, la gente le perdonaba todo porque le amaba. Asociaban sus esperanzas más brillantes con Alejandro II. Alguien que no vivió en Rusia en 1856 no sabe qué es la vida, escribió Leo Tolstoy. Un gobernante bien preparado de 37 años había ascendido al trono, pero durante años había estado participando en el trabajo de los organismos estatales. Logró romper el bloqueo de la política exterior de Rusia. Firmó el Tratado de Paz de París, según el cual las pérdidas de Rusia en la guerra de Crimea no fueron tan brutales. Sin embargo, Rusia perdió su dominio de la política europea. El joven emperador decidió resolver el problema a su debido tiempo. En una de sus primeras declaraciones a los miembros de la nobleza, el emperador exclamó: "La forma de poseer sirvientes no puede permanecer sin cambios. Es mejor abolir la servidumbre desde arriba que esperar a que se anule por su cuenta desde abajo". Los emperadores rusos no se atrevieron a abolir la servidumbre antes por el miedo a la oposición de los nobles. Sin embargo, no había vuelta atrás para Alejandro. Él lo sabía. Un paso equivocado y Rusia tendría el riesgo de un golpe de estado militar o de algún nuevo rebelde como Pugachev. Después de 7 años de discusiones y disputas, el 19 de febrero de 1861, el emperador firmó el Manifiesto sobre la concesión misericordiosa de los derechos de los residentes de aldeas libres a los siervos. El fundamento de la reforma era el siguiente. Los siervos fueron liberados de la tierra que tenían que comprar a los terratenientes. El Estado ayudaba a reembolsarlo con subsidios y préstamos a largo plazo. Los campesinos debían pagar el 20% y el Estado el 80%. Las parcelas a reembolsar eran un 30% más pequeñas que las que estaban en uso. El monto de la redención era mucho más alto que el precio real. Los campesinos se endeudaron con el tesoro del Estado durante muchas décadas. La tierra fue dividida de la siguiente manera. 99.800.000 campesinos, 71% de la población, tenía 33.700.000 desiatinas. Una desiatina es 1,09 hectáreas. Y 1.700.000 nobles, 1,5% de la población, tenía 71.500.000 desiatinas. Después de la abolición de la servidumbre, comenzó una reacción en cadena de otras reformas. Se necesitaba un nuevo sistema de gobierno para el nuevo país. La reforma del distrito y la ciudad creó los órganos electivos del gobierno local. El censo y los ayuntamientos resolvían los problemas económicos y presupuestarios. La reforma educativa hizo que la educación secundaria y superior estuviera disponible para las masas. Se aumentó la red de escuelas nacionales. Se abrieron institutos para gente común y se ofrecieron los primeros cursos de educación general para las mujeres. Las universidades obtuvieron un estatus especial y una relativa autonomía. La reforma judicial preveía la igualdad de todas las clases ante la ley. La reforma militar abolió los castigos físicos en el ejército y llevó a cabo un rearme completo con ánimas rayadas y cañones. Se introdujo el servicio militar de todas las clases en lugar del reclutamiento. Estos fueron los primeros cambios democráticos en la historia de Rusia. Cuando uno de los antiguos cortesanos le dijo al emperador: "La emancipación de los campesinos puede llevar a la gente a la idea de una constitución", Alejandro II le respondió: "Bueno, si Rusia lo desea y si está lista, no tengo nada en contra". Alejandro estableció plazos estrictos en la entrega de proyectos para sus ministros. Quería terminar todos los cambios iniciados por su padre.
y antes que nada terminar la guerra en el Cáucaso. La larga guerra del Cáucaso terminó en 1864 por la conquista de Chechenia, Daguestán, Circasia y Abjasia. Después de la conquista del Emirato de Bujará y el Kanato de Jiva, Rusia añadió a su territorio todo el Turquestán hasta Kuska. Kuska se mantuvo como la parte más meridional del Imperio ruso durante más de 100 años, hasta el colapso de la Unión Soviética. Alejandro Nikolayevich solía trabajar con descansos cortos desde las 9 hasta la cena, que comenzaba a las 18. Después de la cena comenzaba su tiempo privado. Su principal pasatiempo era la caza. Le encantaban los viajes a gran escala para cazar osos, alces y uros. Sin embargo, pronto los paseos ordinarios por la ciudad se volvieron más peligrosos para él. Alejandro II fue el último gobernante en la historia de Rusia que podía permitirse caminar tranquilamente por la ciudad, sin guardias armados ni ninguna otra compañía. Casi todos los días en el jardín de verano, los residentes de San Petersburgo fingían no reconocer a un hombre imponente cuyos retratos estaban colgados en todos los establecimientos del estado. Alejandro tenía 48 años y perdió la cuenta de sus aventuras amorosas. Al principio solo se aficionó por una princesa de 19 años, Ekaterina Dolgorúkova. Sin embargo, después de algunas primeras citas inocentes, se enamoró verdaderamente de ella. Muchos años después, Ekaterina recordó: me trataba como un objeto sagrado. Fue tan noble y grandioso. Solíamos vernos todos los días, locos por la felicidad del amor y la comprensión plena. Juró frente a un icono que siempre me sería fiel y que su único sueño era casarse conmigo si alguna vez se volvía libre. El 4 de abril de 1866, después de una cita, el gobernante estaba yendo de las puertas del jardín de verano a su carruaje de muy buen humor. No se dio cuenta enseguida de que el ruido que resonó por encima de los tilos fue el sonido de un disparo. El emperador sabía que los que se oponían a las reformas podrían intentar derrocarle e incluso asesinarle. Un viejo adivino le dijo una vez que iba a sufrir 7 atentados. Alejandro siempre se acordaba de eso. Un terrorista solitario de 26 años, Dmitri Karasukov, noble, pobre y antiguo estudiante, realizó el primer atentado. Apoyaba las tácticas de terror individuales. Creía que el regicidio provocaría que la gente comenzara una revolución. Un campesino Komisarov que estaba a su lado le golpeó en la mano con el arma y la bala voló por encima de la cabeza del zar. Cuando Karakozov fue arrestado, dijo que le disparó al zar porque este había engañado a la gente con la reforma y le había dado muy poca tierra. Todo el país se sorprendió y, sobre todo, Alejandro mismo. En 1863, el famoso historiador Sergei Soloviov explicó el estado del país y el del emperador. Los extremos son siempre fáciles. Era fácil apretar los tornillos en el tiempo de Nicolás. Era fácil desenroscarlos en el tiempo de Alejandro II.
Sin embargo, es difícil frenar el carruaje en una cuesta empinada. Un reformador como Pedro el Grande sostenía los caballos con una mano de hierro, y el carruaje estaba a salvo. Un reformador como Alejandro II dejaba que los caballos corrieran a toda velocidad y no tenía la fuerza para contenerlos. Mientras tanto, Alejandro tenía las manos ocupadas en su frente personal. La aventura secreta indignó a sus familiares y amigos íntimos. Dolgorúkova se vio obligada a ir al extranjero por un tiempo. Sin embargo, el rey francés pronto invitó a Alejandro a la Feria Mundial. Alejandro se fue a París de inmediato. Ekaterina y el zar caminaron por el Gran Boulevard sin que nadie les reconociera y dieron paseos por los famosos parques de París. Alejandro le escribió a Ekaterina: «Estoy locamente enamorado de ti. Estos días agradables contigo me hacen infinitamente feliz». Los amantes no sabían que los agentes de la policía secreta francesa les observaban en todas partes. Sin embargo, ninguna medida de precaución resultó útil. El nacionalista polaco Anton Berezovsky realizó el segundo atentado al zar. Le disparó a Alejandro cuando éste estaba volviendo de un desfile militar junto con el emperador Napoleón III en un carruaje abierto. La bala acabó en el caballo. Alejandro se acostumbró al peligro constante. Cuando comenzó una nueva guerra con Turquía, el gobernante se fue al frente. A pesar de todos los esfuerzos de sus guardias, se encontraba bajo el fuego todo el rato. El objetivo de esa guerra era la liberación de búlgaros y serbios ortodoxos del yugo turco. Toda Rusia simpatizaba con la causa. La guerra culminó en la victoria absoluta de Rusia. Bulgaria se convirtió en un estado independiente. El nombre de Alejandro II, zar libertador, todavía se conmemora durante el servicio en cada iglesia búlgara. El 2 de abril de 1879, cuando el emperador estaba volviendo de su paseo matutino habitual, un transeúnte le saludó. Alejandro respondió a su saludo distraídamente. Luego notó una pistola en la mano del transeúnte. Alejandro II, el emperador de toda Rusia, de 60 años, rey de Polonia y gran duque de Finlandia, corrió en zigzag y dando saltos para dificultar que el asesino apuntara bien. El asesino fue corriendo tras el emperador. El tercer atentado fue realizado por un intelectual sin títulos nobles, de 33 años, Alejandro Soloyov, miembro de la Sociedad Revolucionaria Secreta Tierra y Libertad. Él tramó el regicidio por sí mismo, esperando un golpe de Estado. Durante la carrera tras el emperador, realizó 4 disparos desde una distancia de 10 pasos, pero falló. Pronto se fundó una nueva organización terrorista radical, la Voluntad del Pueblo. Sus líderes, Sofía Perovskaya y Andrei Selyavov, comenzaron a preparar el asesinato del emperador profesional. Cuarto intento. En noviembre de 1879, el grupo Selyavov plantó una mina con un detonador eléctrico debajo de los raíles, en el recorrido del gobernante hacia la ciudad de Alexandrex. La mina no funcionó. Quinto intento. El grupo de Perovsky plantó una mina bajo los raíles cerca de Moscú. Los terroristas sabían que el tren con cortesanos era el primero en pasar. Sin embargo, el tren del zar iba primero por accidente y el atentado falló. El 22 de mayo de 1880 murió la emperatriz María Fiodorovna. El 6 de junio, después de solo 40 días de luto, Alejandro Nikolaevich se casó con Ekaterina Dolgorúkova, a quien se le otorgó el título de princesa Yurievskaya. La boda tuvo lugar en absoluto secreto en una pequeña sala del palacio de Tsarskoye Seló, en el modesto altar de una iglesia móvil, porque nadie en la corte estaba dispuesto a aceptar el matrimonio de Alejandro II. Alejandro II estaba apurado. Quería proveer para el futuro de su esposa y de sus hijos. Mejorar la protección no ayudó. La muerte estaba cerca todo el tiempo.
Sexto intento. Un miembro de la voluntad del pueblo, Stefan Halturen, fue contratado como carpintero en el Palacio de Invierno. En el transcurso de 6 meses, trajo 30 kilos de dinamita al sótano debajo del comedor del zar. En la explosión, el 5 de febrero de 1880, murieron 11 personas y 56 fueron heridos. Todos eran soldados del servicio de guardia. El emperador estaba ausente porque había salido a encontrarse con un invitado tardío. El emperador le escribió a su hijo: querido Sasha, en caso de mi muerte, te confío a mi esposa y mis hijos. Alejandro II comenzó a encontrar palomas atormentadas en el alféizar de la ventana. Resultó que un halcón se instaló en el techo del palacio. El pájaro era tan grande que fue enviado al gabinete de curiosidades. El emperador, agotado, enfermo y perseguido, soñaba con una sola cosa: abdicar en favor de su hijo adulto y partir hacia Niza con su esposa e hijos. Sin embargo, le quedaba una tarea importante. Según su orden, se elaboró un proyecto sobre el establecimiento de un consejo electivo. Fue el primer paso hacia el Parlamento y la Constitución. La negociación del proyecto por parte del Gabinete de Ministros, después de la cual entraría en vigor, estaba prevista para el 4 de marzo de 1881. El 1 de marzo, el gobernante debía dirigirse al Menage de Mikhailovsky para ver el cambio de guardia. En su camino de regreso, visitó a su hermana, la gran princesa Ekaterina Mikhailovna, en el Palacio Mikhailovsky. Bebieron té y él compartió sus planes de irse a Niza con ella. A las 14:10, el emperador salió y subió a su carruaje. Tenía que estar en el Palacio de Invierno a las 3 en punto. Le prometió a su esposa que le llevaría a caminar. Al pasar la calle de los ingenieros, el carruaje del zar giró hacia la orilla del canal Ekaterinsky. 6 cosacos del convoy acompañaban el carruaje. Un niño con una canasta de pan estaba caminando por la orilla. Un oficial de artillería le estaba siguiendo. Alejandro II notó a una mujer saludando a alguien con un pañuelo blanco en la esquina. Cuando un hombre con un paquete en sus manos apareció ante el carruaje, el emperador se dio cuenta de que iba a haber una explosión. El séptimo atentado fue llevado a cabo por un miembro de 20 años de la voluntad del pueblo, Nikolai Rysakov, uno de los dos atacantes que estaban esperando en la orilla Ekaterinskaya. Fue Sofía Petrovskaya quien hizo una señal para actuar. Rysakov arrojó una bomba artesana en el carruaje e intentó escapar. Sin embargo, resbaló y fue atrapado. 2 cosacos del convoy y el niño que estaba pasando cerca del carruaje murieron. 3 caballos resultaron heridos y las ruedas delanteras y la caja del vagón fueron dañadas. El emperador no estaba herido. El jefe de la policía, coronel Adrián Gorshitsky, que estaba cerca del emperador, recordó: el gobernante estaba en calma. Le ofrecí a su alteza que montara en mi trineo para ir al palacio. El gobernante dijo: de acuerdo, pero muéstrame primero al criminal. Su carruajero, Frol, también le suplicó al emperador que siguiera adelante. Pero su alteza se acercó a Rysakov. El emperador miró a su desafortunado asesino a los ojos. El zar había sobrevivido al séptimo atentado. Ahora todo había terminado. Sin embargo, varias personas inocentes fueron heridas por su culpa. Alejandro II fue al lugar de la explosión a ver a los heridos. El jefe de la policía, Svorshitsky, le siguió. Apenas habíamos dado 3 pasos. Me quedé sordo debido a la segunda explosión. A través del humo y la neblina de nieve, escuché la débil voz de Su Alteza: ¡ayuda! Le levanté del suelo y me aterroricé al ver que las piernas de Su Alteza quedaron destrozadas. Fue Ignaty Grinevitsky, de 25 años, quien arrojó la bomba y se hizo estallar junto al emperador. Las últimas palabras del gobernante fueron: date prisa para llegar a casa. Quiero morir en palacio. Murió una hora después en su estudio del Palacio de Invierno. Alejandro II tenía 62 años.
gran duque Alejandro Mijáilovich, sobrino del emperador, escribió: «Miles de personas se agolparon al lado del Palacio de Invierno. Nadie hizo preguntas. Unas manchas grandes de sangre oscura abrían el camino por los escalones de mármol y por el corredor hacia el estudio del emperador. Nos dimos cuenta de que la idílica Rusia, con su zar padre y su gente leal, dejaron de existir. El futuro, no solo del imperio ruso, sino del mundo entero, ahora dependía del resultado de la inminente lucha entre el nuevo zar ruso y elementos de negaciones y destrucción. Alejandro II le dio a Rusia lo que el país había estado esperando durante siglos. Sin embargo, resultó que no solo había liberado a los campesinos, una nueva fuerza antes desconocida se desató: la revolución.